nosotros es un orgullo poder presentarlos y poder presentarlos aquí en el Centro Cívico, donde van a funcionar, exponerlos ante los vecinos. Es una nueva etapa para nosotros, ya que veníamos trabajando y sabíamos en condiciones que no eran las mejores, porque habíamos comenzado a prestar el servicio hacia esta zona con unidades que habían sido recuperadas o que estaban no en las mejores condiciones. Poder presentar aquí estas unidades nuevas es un orgullo. Estas unidades son adquiridas a través del fideicomiso del transporte, que es un instrumento muy importante para nosotros. Se pagan con un porcentaje de la recaudación suburbana. Es un mecanismo que es bastante favorable para la empresa, porque en la medida que la recaudación no es constante, la cuota tampoco es constante. Eso nos permite renovar. En este caso son 7 unidades para esta línea 221, para este transporte. Son unidades de 41 asientos, con asientos Pullman, con motor Cummins, Euro 3, y que creemos que brindan un servicio de traslado, van a brindar un servicio muy decoroso, muy adecuado. Son unidades de chasis argentino con carrocería brasilera. El hecho que una cooperativa como COT incorpore más unidades le da una salida, ventanas, como yo digo, extras, que permite que la gente, por lo menos sobre la avenida central, va teniendo más opciones de tiempo, más opciones de espacio. Ahora estamos haciendo los refugios, hemos hecho un montón. Entonces, en el sistema de movilidad estamos avanzando. Y estamos avanzando no solo en eso, en otras cosas también, pero digamos en este. Cuando hay una renovación de ómnibus de la empresa que sea, siempre repito lo mismo porque es lo que pasa. El trabajador se siente con otras ganas, con otra motivación, más allá de lo cotidiano. El pasajero también sube con otro ánimo al coche. Y bueno, en definitiva, la cooperativa, como en este caso, es una forma de dar un pasito más, ¿no? En lo que cuesta todos los días mantener el transporte trabajando, el sacrificio que hay que hacer. Bueno, esto es un poco, es como un mimo, ¿no? Es decir, bueno, viene en coche nuevo, marca de alguna forma las posibilidades de renovar.